Atención, puertas están cerrando, dicen los parlantes de este metro que es exclusivo para los atletas que van a la Villa Olímpica. Nosotros en este momento nos estamos dirigiendo al barrio Tatayuca para ver la marcha con los peruanos que participan el día de hoy. Estamos viendo en un metro exclusivo para la gente ligada a los Juegos Olímpicos Río 2016. Estamos llegando a Jardín Paseano, último paradero de la línea 4 que del Parque Osorio viene hasta esta zona, pero por eso nosotros estamos solo a la gente ligada a las Olimpiadas. You have arrived in Bahada Chiruca. Hemos llegado al paradero final y la gente en este momento se va a tomar la conexión para los diferentes escenarios de esta zona. Nosotros tenemos que tomar el bus con dirección al Golfo Olímpico. Hay un chinito preguntándole a una chinita brasileña para que le indique la duda que tiene. Y acá hay otra cola de buses que están esperando su turno para poder desplazar a los deportistas, periodistas, dirigentes que están tomando parte en los Juegos Olímpicos. Ya estamos entrando al antepenúltimo día, hoy viernes 19, mañana sábado 20 y los juegos se terminan el domingo 21 y ahí estaremos con Raúl Pacheco, Cristian Pacheco y Raúl Machacuay porque así cumple Canal 21 de Huancayo. Ahora nos estamos dirigiendo al barrio Tatayuca para ver la presencia de Pavel Chihuán y Henry Campos, los marchistas que participan en 50 kilómetros y en la tarde, a las 2 de la tarde con 30 minutos, estaremos con Kimberly García en los 20 kilómetros marcha. Un saludo de los amigos brasileños para Canal 21 de Huancayo. Se va ese bus y de inmediato aparece otro bus. Y la gente sigue llegando a la estación Terminal Jardín Oceánico, línea 4, donde termina este servicio especial de trenes exclusivo para deportistas, dirigentes y periodistas. Y aquí viene el bus de Golfo Olímpico. Es la zona donde nosotros tenemos que dirigirnos y nos han indicado que nos bajemos en el paradero final para ir a la marcha atlética. Y nos vamos rumbo a Barra de Tayuca, donde estarán participando Pavel Chihuán, Henry Campos en la marcha atlética. Milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, metro a metro, kilómetro a kilómetro, la emoción de la marcha atlética olímpica, 50 kilómetros, donde participan Pavel Chihuán y Campos, solo aquí, en Canal 21, allá dice Riviera del Fiori. Dicen que Paolo Guerrero vive por esta zona, que es la zona exclusiva de Río de Janeiro. Ahora pasamos por Novo Leblon. No se habilitó una parada aquí.
El único dato que tenemos es que tenemos que bajarnos en el paradero final, como dicen aquí, en punto final. Bueno, señoras y señores, este año vamos a cumplir 40 años de labor periodística. Y en los 40 años teníamos que estar en una olimpiada. En 1984 estábamos dentro de la lista de viajeros conjuntamente con Bruno Espósito Marzán. Faltando una semana, yo estaba inscrito, faltando una semana, Radio Callao hizo un convenio con Radio Programas, porque la única radio que tenía la inscripción oficial para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 era Radio Callao. ¿Pero qué pasó? Que Radio Programas, que no tenía la inscripción, se juntó con Radio Callao, porque para aquel entonces íbamos a viajar Bruno Espósito Marzán y el quien les habla, David Vargas Soldevilla. Faltando una semana, se juntaron Radio Programas y Radio Callao y Callao Super Radio. ¿Y quién quedó fuera? Porque hubo cambio. Ahí dijeron, atención, cambio en el equipo, sale David Vargas Soldevilla, entra Denis Vargas Marín, que era el locutor de Radio Programas del Perú, y fueron Bruno Espósito y Denis Vargas Marín a las Olimpiadas de Los Ángeles y me desembarcaron faltando una semana. Pero así es el deporte. Ahora en nuestros 40 años estamos completando el ciclo olímpico, que viene a ser de un ciclo olímpico es de 4 años, pero para nosotros en 40 años estamos cumpliendo el ciclo olímpico, porque hemos estado en varios bolivarianos, uno de ellos el de este ciclo olímpico, que fue en Trujillo, en Lima, algunos deportes, los bolivarianos. Hemos estado en campeonatos sudamericanos muchas veces, en campeonatos panamericanos, que viene a ser la fase anterior, y estuvimos en 1983 en Caracas, Venezuela, acompañando a nuestro voleibol, y el último eslabón del ciclo olímpico es lógicamente las Olimpiadas. Y aquí estamos, en Río de Janeiro, completando el ciclo olímpico periodístico a los 40 años de labor ininterrumpida. Hemos llegado a Milla Machado, es el paradero final, y ya nos han indicado que vamos por buen camino. Ahí hay una mano inmensa que son los guías, los voluntarios, que son los voluntarios que te indican por dónde debes ir. Vamos a consultar entonces, amigo, yo preciso ir a Barra de Atayuca. BRT, sentido Alvorada. ¿Hay pasado? Sentido Alvorada, ¿cuál lugar de Barra se quiere ir? ¿Cuál lugar de Barra? Marcha Atlética, Barra de Atayuca. Ah, você já está aquí, aquí es... Eso. Você vai atravessar a rua, seguir andando, virar a esquerda lá na frente, lá naquela rua lá, e ir andando reto até o final, você vai ver a Marcha Atlética. Allá. Isso. Obrigado. Nada. Ahí está justamente, nos entendió otra cosa y casi nos devuelve a la zona donde habíamos, donde vinimos, pero ya luego nos entendió y ya ahora sí... Vamos a esperar mejor que cambie la luz. Vamos por buen camino, tenemos que caminar como 4 cuadras allá, creo que son 2, luego doblamos a la izquierda y de ahí caminamos de frente para llegar al circuito de la marcha atlética. Y si hay alguna duda, allá podemos ver a otro amigo voluntario que indica ¿a dónde debes ir? ¿Con qué dirección? Amigo, Barra de Atayuca. Barra de Atayuca. Ah, ¿dónde está la competición
de marcha atlética. Você vai pegar aqui, ó. Já? Próxima esquerda. La primera esquina. Isso. Doblo izquierda. Isso. Para lá, quantas cuadras? Quantas cuadras? Son 5, 7 minutos. Ah, ya, obrigado. Nada. Así son los voluntarios que están participando en estas Olimpiadas. Muy cordial su participación, nos indican correctamente a dónde debemos ir, pero hay que estar siempre con los ojos abiertos y buscar los datos precisos como el que acaba de darnos el voluntario, que ya ahora sí, vamos por buen camino. Estamos muy cerca de la barra de Atayuca. Amigo, para marcha atlética. Marcha atlética, barra de Atayuca. Go ahead and street. Falta poco. Lonche perto. Sorry, I'm going to the strength. Lonche. What? Repeat. Lonche perto. So-so, más o menos. Ya. Yeah. Obrigado. Okay, bye. Acá, el saludo también para los amigos de Canal 21 de Huancayo, pioneros en televisión Huanca. Esta es una zona no peligrosa, lógicamente. Es una zona exclusiva. Y ahí pasó una hermosa dama. Y estamos cerca, estamos cerca. A Barra de Atayuca. Vamos a hacer la consulta a otro voluntario. A ver, ¿cuál es su nombre de vosé? Artur. Artur, amigo Artur. Eu precisa ficar na Barra de Atayuca, onde participação de peruanos, marcha atlética. Marcha atlética? Aonde tenho que ir? Era só seguir. Quanto falta? Mais uns 10 minutinhos. 10 minutos. É só seguir as placas. Já se acabam os Jogos Olímpicos. Você acaba triste? De... 21, domingo. Você... Domingo. Dá pena. Mas dia 7 volta as Paralimpíadas. Agora esse feriado? Hoje? Hoje é feriado. Por quê? Não sei. Não sei. Então é feriado. Não sei, é feriado. Obrigado. Foi o governador que decretou esse feriado aí, mas eu não sei. Solo por este, por 2016? Sim. Outro ano não? Outro ano não sei. Pero solo por este, para que viernes, sexta-feira, sábado, domingo, la gente vaya a finais. Agora sim, entendeu. Okay. Obrigado. Eu que agradeço. Amigos del selfie deportivo de Canal 21 de Huancayo, hasta que llegamos al barrio de Atayuca, donde se va a desarrollar la marcha atlética 50 kilómetros, donde participan dos peruanos, Pavel Chihuán, conjuntamente con Henry Campos. Aquí podemos observar, esta zona es bastante alejada de Río de Janeiro, y por lo tanto, a partir de este momento, los invitamos a presenciar la participación de los peruanos, y en la tarde, Kimberly García estará participando en la marcha de 20 kilómetros. Vamos entonces con las notas, los comentarios, con la gente entendida, con los aficionados peruanos que están presentes aquí en barrio de Atayuca, al igual que los amigos de México. Vamos a ver, aquí está un amigo de México. Una palabrita, por favor, para Canal 21, para el selfie deportivo. Ahí puede usted ver la pantalla. Apoyando aquí a todos los equipos de... Dígame su nombre. Mundo, Jesús Martínez, fisiatra de México. Vamos por ellos, vamos. Muchas gracias al amigo Jesús Martínez. Y cuando vemos acá, un amigo nos va a hacer un enfoque. Podemos ver ahí la cámara. Está sorprendiendo el selfie deportivo de Canal 21. Ahí podemos ver a un amigo de la televisión extranjera que se sorprende también con el trabajo que estamos haciendo para Canal 21 de Huancayo. Este es el selfie deportivo que se nos ocurrió a nosotros, a falta de camarógrafo. De tal manera, amigos, aquí estamos para llevar adelante la participación de los peruanos, tanto de Pavel Chihuán como de Henry Campos. La marcha atlética olímpica, solo aquí, en Canal 21, López de España. Aún no vemos a los peruanos. ¡Vamos, Pavel! Ahí está Canal 21 acompañando a Pavel Chihuán. Ahí vemos a Pavel con el número 25 para el Perú. Pavel Chihuán, señoras y señores, en la marcha atlética de 50 kilómetros. Ahí va el peruano, Pavel Chihuán.
Hay pifias, para Pavel. Ahí vemos a Pavel Chihuán. ¡Vamos, Pavel! ¡El Perú está contigo, Pavel! ¡Vamos, Pavel! Ahí está Pavel. Con el número 205, Pavel Chihuán, de Huancayo. Amigos del Selfie Deportivo de Canal 21, estamos acompañando a Pavel Chihuán aquí en el barrio Datayuca para el Selfie Deportivo de Canal 21. Está comandando el francés Diniz cuando se han completado los 30 kilómetros. En cualquier momento estaremos con la información sobre la ubicación del peruano Pavel Chihuán. En este momento vemos a Diniz de Francia que va con 2 horas 11 minutos 29 segundos, es el primero. El tercero es Majet. No vemos todavía la ubicación del peruano, pero en cualquier momento estaremos informándoles sobre la participación de Pavel Chihuán, porque donde hay un deportista de Huancayo, ahí están las cámaras de Canal 21, pioneros en Televisión Huanca para todo el Perú. En el puesto 60, Pavel Chihuán de Perú. El tiempo de Pavel a 18 minutos 16 segundos del tiempo que está estampando, 2 horas 11 con 29. Diniz de Francia, Johan Diniz de Francia es el puntero absoluto. A este tiempo hay que sumarle 18 minutos, vendría a ser 9:29. 2 horas 29 y fracción el tiempo de Pavel Chihuán, completando los 30 kilómetros, va en el puesto 60. Vamos a conversar con un peruano, amigo, ¿tu nombre? Darwin Carlos del Cusco, Perú. Ah, entonces, si eres del Cusco, tenemos que hablar quechua, pe. Mailao manta cachicanqui, papay. Ayimpuni, jani, noja, cachani, Brasil manta. Amayacha, inataja, jaika, jaika, jamunki, caiman, kai, alpacunaman. Ashka, ashka día, noja, jamuni, kawarinaka. Pavel, Pavel Chihuán, Huancaíno, Huancaíno. ¿Cómo se dice en quechua? Puesto 60. Puesto 60. ¿En quechua? Pues, Soxta, Soxta Chunca. Puesto, Perú. Chepi, Cachican, Pavel Chihuán. Ari, Ari. Causachu, Pavel, Causachu. Causachu, Pavel. ¿Piwanta, Cachicanqui? ¿Y ma? ¿Piwanta, Cachicanqui? ¿Qué? ¿Noca? Ah, mai, esposa manta, can. Dianalpi, mana ya chan, runasimita, es trujillana. Muy bien, amiga de Trujillo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está su nombre, por favor? Diana, Diana, de Otuzco, La Libertad, cerca Trujillo. Claro, también hemos ido muchas veces a Trujillo. ¿Qué le parece estas Olimpiadas? Bueno, uno de los pocos deportes, ¿no? Que es para nosotros, para el pueblo, porque no se cobra entradas. Bueno, es un deporte muy interesante y la verdad que de mucho valor por asistir tantas horas allí caminando, pues se necesita esfuerzo y mucho valor y sacrificio. Y se supone que el domingo estamos en el Sambódromo, ¿no? Acompañando a Raúl Pacheco, a Raúl Machacuay y a Cristian Pacheco. Eso esperamos, estar apoyando a nuestros compatriotas. Perú siempre arriba. Un saludo para todo el Perú. Un saludo para todos los peruanos y estamos pasándolo excelente acá en Brasil, en Río de Janeiro. Campos ni machay curuna sin pipi, papá, ya me eche la taja, banancanchu, cascanqui. Chani runasimita, ojmanta, participan Jessica Anjo, ginaspa, ginaspa. Ojlanta, estaba dos, ishki, chunca kilómetros, participan Jessica Anjo, Cuscomanta. En la tarde. Ari, Ari. Claro, también va a estar Kimberly García de Huancayo, estaremos acá. Así es, vamos a seguir acá, bueno, extrañando nuestra Pachamanca y nuestro Chiriuchu del Cusco y de Huancayo también de Pachamanca. Ya, ahora invítale al pueblo de Huancayo en portugués, a ver qué has aprendido de portugués. Yo falo portugués muy más poquito, más gusto do, para el país Brasil del mundo, muy bom, muy bom. Muchas obrigado. Eso. Bien, fueron amigos de... Hasta luego, amigos. Suerte, nos vemos en la tarde. Hay cambio de puntero al completar el kilómetro 35. Primer lugar, Dunphy, Evan Dunphy, de Canadá, con 2 horas 34 minutos 39 segundos. Segundo puesto, Johan Diniz de Francia, más 8 segundos. Es decir, 2 horas 34 minutos con 47 segundos. El segundo puesto al kilómetro 35, faltan 15. El tercer lugar para Tot de Eslovaquia,
El cuarto lugar para Tayet de Austria. Quinto puesto, Arai de Japón. Sexto puesto, Yu de China. Séptimo, Jefernán de Irlanda. Octavo, México. Horacio Nava de México está en el octavo puesto. El mexicano, el americano mejor ubicado en el octavo puesto, nada menos que Horacio Nava. Bueno, hay un canadiense, francés, eslovaco, Austria, Japón, China, Irlanda y México. Entonces dos de América, de Norteamérica, el primero y el octavo. El primero de Canadá, Evan Dunphy, y el octavo de México, Horacio Nava. Vamos a hacerle las tomas entonces para Canal 21 de Huancayo, pioneros en TV Huanca. Ahí están los amigos de Francia, Diniz de Francia, ¿no es cierto? Va segundo, pero ahí están los amigos de Francia, felices. Estaba puntero Diniz, pero ha pasado al segundo puesto porque ha reaccionado el canadiense. Ahí está la gente de Perú, vamos muchachas. ¿Tu nombre, por favor? Desiré. ¿Tuyo? Melisa. ¿Desde cuándo por acá? Estamos acá desde hace... El 17. Desde el 17. ¿Cómo se animaron a venir a la prueba específica? ¿Son amantes del fondismo, de la marcha? ¿O sí, cómo se han enterado? Sí, por supuesto que sí. Aparte tenemos dos representantes peruanos que son, entrenan en Arequipa, de donde somos, son de Cusco. Entonces hemos venido a apoyarlos y a ver. Pero uno parece que ha abandonado, ¿no? Sí, uno ya ha abandonado, pero el otro sigue en competencia. Oye, Chiván, el que abandonó, ¿cómo se llama? ¿Tiene idea? Henry Campos, sí. A Luis Guerra. Henry Campos, que abandonó. Pavel está en el puesto 60, ¿qué te parece? Sí, me parece muy bien, él tiene que seguir, se lo ve cansado, parece que le duele la pierna, pero él sin embargo quiere terminar la prueba y es rescatable, la verdad. Y en la tarde también 20 kilómetros, ¿no? Con Kimberly García, ¿la otra cómo se llama? Jessica Anco, entonces ahí estaremos. Suerte, chicas, nos da mucha alegría verlas, que sigan disfrutando de estos Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Para Canal 21 de Huancayo, tu saludo. ¡Saludos para Huancayo, ciudad hermosa! ¡Saludos para Huancayo! Gracias. Ahí están entonces dos amigas del Perú que han venido a flamear la bandera peruana, la roja y blanca. Amigos de Italia. ¿Cómo va en italiano? Ah, ya, obrigado. No están muy contentos los amigos de Italia porque su deportista no está realizando una buena performance. Y ahí están los amigos de México. Amigo, ¿cómo le está yendo al mexicano? Pues vamos colocado en como en sexto o octavo lugar con el Horacio Nava. Los otros dos en el 13 y el otro en el 22. De los americanos, el canadiense, y el segundo sería Nava, ¿no es cierto? De atletas de América. Así es. Entre... ahora sí, continente americano, Nava y el canadiense en primer lugar. Le cuento que el francés que comandaba hasta el kilómetro 35 tuvo una caída, pero se ha repuesto. Pues no, ahorita aquí se vio que quería otra vez recaer, pero se levantó con ánimos y porras que le estuvimos dando. Su nombre, por favor, y su saludo para Canal 21 de Huancayo. José Luis Román, de Coatzacoalco, Veracruz, de México, y de Coatzacoalco, Veracruz. Gracias. Sí. Están los hinchas mexicanos alentando a Nava, que está en el octavo puesto. Una gran ubicación, una gran actuación de parte del mexicano Nava. Seguimos acercándonos hacia el estrado oficial para poder informarles a estas alturas de la mañana cómo va la situación en relación a los puestos, a las ubicaciones. Ahí está el amigo de Brasil. ¿Cómo va el brasileño? ¿En qué puesto va el mejor de Brasil? ¿Su nombre? Mi nombre es Isaac. Yo soy de Natal, Río Grande do Norte. ¿Cómo va atleta brasileiro en esta prueba? Acredito que él no está entre los primeros, no, pero si Dios quiere va a hacer una buena competición, ¿no? Para honrar nuestro nombre, Brasil. Muchas gracias. Ahí están los amigos de Brasil también alentando a su deportista y la gente de Colombia también aquí. Amigo, ¿cuál es el atleta de Colombia que está en mejor ubicación? Jorge, está en ese momento compitiendo. ¿En qué puesto más o menos? De 19. Mucha suerte. Ok, bueno, gracias. Ahí están los amigos de Colombia alentando también al atleta colombiano. Este es el ambiente que se vive en barrio Datiyuca. Vamos a ver el tiempo oficial
3 horas 17 minutos. Ya hemos sobrepasado hace rato los 40 kilómetros. Hay amigos de Brasil también. Y ahí están los franceses, que están corriendo igual que su compatriota, que no se rinde. Estaba de puntero y ha tenido ya una caída, pero no se rinde. ¿Cómo está la marcha? Ahora en el primer lugar está Australia. Al kilómetro 45, a 5 del final. Reiteramos, primero, Talet de Australia, 3 horas 18 minutos 47 segundos. Segundo puesto, Matej Tot de Eslovaquia, con 22 segundos más. Tercero, Hiroki de Japón. Eslovaquia, el de Eslovaquia, primero Eslovaquia, campeón olímpico Tot de Eslovaquia. Segundo puesto Australia. Tercero. Amigos del selfie deportivo de Canal 21, acaba de terminar la marcha atlética, 50 kilómetros para varones, donde el peruano todavía no llega, pero ya el representante de Australia ha logrado el primer lugar para el selfie deportivo de Canal 21 aquí en el barrio de Atoyuca. Aquí está informando David Vargas Soldevilla para todos ustedes, para el selfie deportivo de Canal 21 de Huancayo. A continuación vamos a darles las ubicaciones de los atletas. En el primer lugar, Matej Tot de Eslovaquia, con 3 horas 40 minutos 58 segundos. La segunda ubicación fue para el representante, vamos a ver, de Canadá al parecer. En este momento están informando sobre los puestos 6, 7, 8 y 9. Escuchemos el comentario de los colegas del Ecuador. Seguir apoyando, o sea, no se puede más que seguir apoyando, o sea, porque definitivamente y ya seguir hacia adelante. Ahorita, por ejemplo, se viene la marcha de las mujeres ya en un par de horas más y seguir apoyando. Estamos aquí justamente para eso. Para eso, pues, no es el único afán ha sido ese. Claro que sí, hay que seguir apoyando, ¿no? Hay que seguir apoyando. Sí, señor. Hay que seguir apoyando, sí, ya. Sí, realmente a todos los deportistas y a la final ya quedan, como les digo, prácticamente dos deportistas más de la SUAI, Elizabeth Bravo y Byron Piedra. Que tenemos que ya el domingo, como se terminan las Olimpiadas, se puede ahí lograr algún buen papel, porque es el único usuario, ¿no? De ahí están muchos más deportistas que representan al Ecuador, son 3 deportistas. Gracias, Edwin. Edwin Loyola, queridos amigos. Ahí están las palabras de don Edwin Loyola, para su saludo para todo el Perú. Sí, bueno, realmente muy bonita la competencia, a altas temperaturas, los deportistas como tal han hecho un gran esfuerzo y definitivamente veo que ha sido un espectáculo para todos, porque 50 kilómetros a esta temperatura son temperaturas bastante fuertes para ellos y aquí estamos apoyando, viendo cómo más se puede hacer para que ya el resto de resultados pueda hasta culminar hasta la maratón que se termina el día domingo. ¿Cómo cambió de puntero, no? Esta marcha realmente, el francés primero, después el canadiense,
y al final el que ha ganado es el representante de Eslovaquia. ¿Cómo analiza usted este resultado? Bueno, yo no me esperaba porque el anterior en Londres fue campeón olímpico, Talek, ¿no? Ahora el eslovaco es que en 50 kilómetros todo puede pasar. El organismo, el de cada ser humano reacciona de diferente forma. Entonces, tal vez faltó un poco más de entrenamiento. Algunos llegan al tope. Hay deportistas que ni siquiera de pronto estaban dentro del pronóstico, que sacan medallas y lo sacan. 50 kilómetros, todo puede pasar. Entonces, realmente ahí fue un tema bastante emocionante al final, porque venía casi todos los últimos, hasta el kilómetro 47 venía primero ya de Tallinn. Entonces, de ahí se dieron las cosas y realmente veo que están haciendo un buen papel el resto de deportistas. Muchas gracias. Ahí estaban entonces las palabras del amigo Edwin Loyola, del país hermano del Ecuador, para el selfie deportivo de Canal 21. Nosotros estamos aguardando la llegada del peruano Pavel Chihuán, que marchaba en el puesto 60. Ahí va Pavel Chihuán, todavía le faltan algunas vueltas al peruano Pavel Chihuán, que corre con el número 205. Estaba en el puesto 60, vamos a ver si ha mejorado ese puesto. Otra vez vemos a Pavel Chihuán. Para Pavel Chihuán de Perú. Ahí va Pavel Chihuán. Ahí está, señores. ¡Vamos, Pavel! ¡Vamos, Pavel! En la lucha por el puesto 47. Atención, señoras y señores. Va a llegar a la meta. Ahí está el chino y Pavel Chihuán de Perú. Ahí está, señoras y señores. Va a llegar a la meta. Apretó Pavel, pero no le alcanzó. Puesto 47, Han de China. En el puesto 48, Pavel Chihuán, que trató de pasar al chinito, pero no le alcanzó. Tiempo oficial de Pavel Chihuán: 4 horas, 32 minutos, 37 segundos. Puesto 48 para Pavel. De lo que estaba en el puesto 60 al 48, es una gran actuación del peruano Pavel Chihuán. Vamos a conversar con un amigo de Brasil. Amigo, ¿qué le pareció Pavel Chihuán de Perú en esta llegada que no pudo superar al chinito Han, que quedó en el puesto 47? É muito cansativa, porque a prova é muito longa e nós temos aí esses corredores que já estão acostumados, mas nós estamos também torcendo para o Peru. Entende que é um país que nós adoramos, entende? E que bueno que na marcha atlética não haya um escenário para que cobrem entrada, não? É praticamente um dos poucos espectáculos que a gente do povo pode ver sem pagar absolutamente nada. Olha, essa marcha atlética aqui no Brasil nós não temos o apoio necessário, que deveria começar inclusive nas escolas. Vamos ver agora pela parte da tarde com as mulheres, vamos ver se elas têm o melhor desempenho. Claro, por Peru, temos dois também por Peru. Ah, então vamos torcer. Vamos torcer. Ela se chama Kimberly García, justamente es de Huancayo. Ella es de Huancayo, por eso Canal 21, porque nosotros tenemos un lema: donde haya una deportista, un deportista de Huancayo, tiene que estar cámara de Canal 21. Por eso que hemos venido a Río de Janeiro acompañando a los atletas peruanos. Canal 21. Eu, inclusive, vou entrar no Google para poder assistir. Eu estou vendo o que hago, isso sale www. Acá dicen www.canal21huancayo.com e aí pode ver amanhã o que estamos fazendo o dia de hoje, ou em todo caso em YouTube quando lo colguemos. www.canal21huancayo.com. Tá, tudo bem, eu vou. E se não lo ves em vivo, lo puedes ver em YouTube. Marcha atlética, aí vai ficar o trabalho. Ok, eu vou apoiar, tomara que chegue as duas juntas, uma peruana e uma brasileira. Aí temos um hincha mais, então, puesto 48 para Pavel Chihuán. De imediato nós vamos entrevistá-lo. Este é o outro extremo del circuito de barrio de Atayuca, donde se ha desarrollado la marcha
atlética para varones, donde Perú ocupó el puesto 48 con Pavel Chihuán. Se nos ha perdido Pavel para poder entrevistarlo. Y a pocos metros de esta zona de barrio de Atayuca hay una bonita playa. Ahí pueden ver los kioscos con la gente consumiendo básicamente refrescantes. Y a pocos metros está una hermosa playa que pueden observar ustedes. Esta es la playa del barrio de Tiyuca. Ahí está la playa. En cualquier momento también nos metemos un chapuzón nosotros que vinimos con terno, pero ya no podemos soportar ahora el terno, está guardado en una bolsa. Sí, amigos, vamos a conversar en breve con Pavel Chihuán. Amigos de Canal 21 de Huancayo, donde hay un deportista de Huancayo, ahí están las cámaras de Canal 21. Henry Campos, ¿no es cierto? Que representó también a Perú conjuntamente con Pavel Chihuán. Viendo la cámara, por favor, para que pueda salir bonito, Henry. Nosotros hemos conversado con tus paisanos del Cusco y nos han comentado también los jueces que has abandonado en el kilómetro 18, ¿no es cierto? Coméntanos un poco sobre tu actuación aquí en esta maratón, en esta marcha atlética, 50 kilómetros. Tu saludo para Huancayo. Bueno, buenas tardes ante todo. Pues primero quiero disculparme con todos los compatriotas, los 30 millones de peruanos por este mal día, por esta mala actuación que he tenido hoy día. Sé que muchos esperaban más de mí, sé que esperaban a que yo pueda terminar o dar quedar bien, una buena posición, pero hoy día no fue, ese día no me fue mal y pues me siento muy apenado por eso. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles han sido los motivos? ¿Nos puedes explicar un poquito más? Pues desde el kilómetro 3 más o menos sentía que no podía respirar, tenía una fatiga y creo que fue un poco por la humedad, no lo sé, en realidad tendría que analizarlo más detenidamente en este transcurso del día. Y ya no podía respirar, empecé a vomitar desde el kilómetro 3 y empezaron a fallarme las piernas, los brazos, todo sentía pesado y pues no era lo que había entrenado, no se refleja en nada de todo lo que había entrenado, no, o sea, ni en entrenamiento me había sentido tan mal como hoy día. Pero considerando que es una marcha atlética de 50 kilómetros, dada tu juventud, es una experiencia, porque realmente los que han venido hoy son unos monstruos, ¿no? Mira, el italiano que estaba primero, después pasó el canadiense y luego terminó ganando otro atleta. Qué espectáculo, ¿no? Claro, 50 kilómetros es una prueba muy complicada, es bastante complicada en realidad por la parte técnica, la parte física, o sea, el esfuerzo que nosotros realizamos es extremo. Y bueno, anteriormente en el Mundial de Roma me había sentido muy bien, gracias a eso pude lograr obtener la marca olímpica, pero hoy día no fue ese día, pues hoy día no fue distinto, no todas las competencias son iguales, no en todas las competencias nos va igual, hay buenas competencias y malas competencias, pero de cada competencia siempre hay que rescatar algo bueno, siempre sacas experiencia de ello y pues no cometer el mismo error en la próxima competencia o mejorar esos pequeños detalles que te fallan a la hora de competir, ¿no? Henry, muy gentil por tus palabras para Canal 21 de Huancayo, pioneros en TV Huanca, para que te despidas y estarás en la tarde alentando seguramente a Kimberly García y también a otro atleta del Cusco, ¿no? Claro, obviamente voy a estar por acá. Muchas gracias. Muy amable. Ha sido, amigos, el atleta Henry Campos para Canal 21 de Huancayo, luego de su participación, como él está muy apesadumbrado, por no haber cumplido con los objetivos. Estamos con Sierno Mautino aquí en, para el Selfie Deportivo Canal 21. Sus palabras, por favor. ¿Y qué le ha parecido la actuación de Pavel Chihuán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, definitivamente es una prueba durísima de 50 kilómetros. Ya llegar en 50 kilómetros es complicado. Vemos que ha habido unas decepciones, enormes decepciones, cantidad de deportistas que han sacado fuera. Y sin duda la actuación de Pavel, luego de una contractura que casi lo deja fuera de la competencia, siguió marchando y bueno, lógicamente la marca que ha hecho no es la marca que él tiene, pero creo que es importante haber llegado a la meta, como te repito, en la prueba más larga de este deporte, ¿no? Ahora tenemos a Kimberly en la tarde, igualmente a la chica del Cusco, ¿no? Así es, tenemos a Kimberly y a Jessica, esperamos una buena actuación, comienza a 2:30 de la tarde, Kimberly tiene una muy buena marca, digamos que como marca bastante mejor que Jessica, tiene 4 minutos menos, Jessica bastante más joven en estas competencias, y esperamos una gran actuación. Yo siempre digo, una gran actuación significa mejorar tus puestos y mejorar tus marcas, y en este caso más los puestos que las marcas, porque las Olimpiadas son para mejorar puestos, así que yo confío en una gran actuación de ambas chicas a las 2:30 de la tarde, ¿no? Estamos con el presidente de la Federación Peruana de Atletismo, coméntanos la actuación de los atletas de esta mañana aquí en barrio de Tiyuca.
Estamos muy contentos. Miren, tenemos que resaltar siempre que el nivel de competencia en esto, en los Juegos Olímpicos, es un nivel de alta competencia. El acabar esta prueba tan dura es ya un mérito enorme, y Pavel ha conseguido ese objetivo, no con su marca, porque tuvo un tema muscular severo en el kilómetro 20 ya, lo que ocasionó que no pueda repetir su marca y escalar posiciones. Y en el caso de Luis Henry, si bien tuvo que abandonar la prueba también por temas musculares, es un chico que recién ha empezado a entrenar hace menos de un año en realidad, y encontró una marca por el talento natural que tiene. Pero las pruebas olímpicas, vale, hay que estar más que talento natural. Él consiguió estar acá por derecho propio, hizo la marca. Pero bueno, hay que seguir trabajando y ver las cosas que se nos presentan a futuro de lo mejor, ¿no? Bien, muchas gracias, y estaremos en la tarde para ver la actuación de las dos peruanas. Listo, ahí vamos a ir a ver a las dos, a Kimberly y a Jessica. ¡Arriba Perú! Muchas gracias. Ahí estaba el presidente de la Federación Peruana de Atletismo, amigos de Canal 21, para el selfie deportivo. Nosotros hacemos un alto, volveremos en horas de la tarde para ver a las dos atletas peruanas en la marcha 20 kilómetros o marcha olímpica para damas.